parecen contados. Bien apretada, porque ahí nos simplifica el trabajo mañana. ¿Cómo así? Para que sirvan el té frío. Yo bajo el bandeja. Ándalo allí, bandeja. Una sola, como una. Que cabe todo este pollo. No, no importa, no pueden hablar. Échame eso para acá.
Ajá, ya eso. Dos arroz vegetales. Y los dos arroz, y los dos arroz. Cuando ella hizo esto, dijo, Señor, no puede ser. Pero ahí también llega un pensamiento a mi corazón, esto no te puede entristecer. Debes seguir glorificando mi alabanza. Para que ustedes no se desanimen, sigan adelante a pesar de las pruebas, las dificultades y todo lo que tengamos que hacer. Es un privilegio cantarle primeramente a Dios y luego para la gente de cada uno de ustedes. Bueno, bendito el nombre de Jesús. En lo que ya te van sirviendo, ustedes van escuchando. ¿Verdad que sí? Así vamos ganando aquí, ¿no? Cuando mi esposo comenzó a ser pastor, en mi casa me llegaba a la mente estas tres causas de salud. Pero aquí la tenemos también en el corazón y ustedes arranquen. Así que calmaditos, escuchamos ahora este punto, un instrumental. Y le doy gracias a Dios por ello. Hasta el día de hoy, 12 años después, siempre que llegaba a mi mente, era como un compromiso que yo tenía. Está en la misma dentro de la semilla.